Una de las reuniones clave del día por el conflicto aeronáutico. Pablo, estás con un delegado. Sí, Marina, Débora, la segunda de las tres reuniones que están previstas para la tarde de hoy, en este caso el representante de los pilotos, Mateo Ferrería, con quizás un acercamiento con respecto a ayer. ¿Están más cerca del acuerdo que lo que sucedía en la reunión de ayer? Hoy estamos más cerca que ayer y ayer estuvimos más cerca que el viernes. Así que bueno. ¿Y esto quiere decir que hoy llega a un acuerdo? No, esto quiere decir que hoy venimos con la mejor intención para poder avanzar y bueno, y si se llega a un acuerdo, mejor. ¿Qué falta? Falta discusión un poco en lo que es el tema salarial y falta la discusión en algunos puntos que ya son menores de convenio colectivo. ¿Es muy grande la brecha, la diferencia entre lo que piden y lo que ofrecen? No. ¿Qué porcentaje estamos hablando? No, estamos hablando, vuelvo a repetir, no, para que sea conducente la negociación no voy a dar porcentajes, pero sí que estamos más cerca, incluso en porcentuales, que ayer. ¿Cuáles son esos puntos de convenio colectivo que ya están saldados? Y son varios. Por ejemplo, no se me viene a la mente, pero por ejemplo, estuvimos discutiendo algunas cosas de pasajes, estuvimos discutiendo algunas cosas de remises. Estuvimos discutiendo varias cosas. Regalos de bodas. Varias cosas, ¿eh? Premios, regalos de bodas. No tenemos premios, regalos de bodas. Es precisamente porque en los días que tienen de cumpleaños, ¿no? No, nosotros, a ver, el día de cumpleaños, vamos a dejarlo claro. El día libre de cumpleaños que tenemos, nosotros tenemos 10 días libres por mes. 10. Dentro de esos 10 días libres, no más. Dentro de esos 10 días libres tenemos el día libre de cumpleaños. Así que no es un tema de discusión. ¿Los días libres son francos? Bueno, nosotros están fuera del franco los días libres. Nosotros tenemos 10 días libres. Independientemente de los francos. 10 francos por mes. Nosotros tenemos 10 días libres. O sea, okay. De 30 días tenemos 10 libres y 20 volamos. Okay. De esos 10 días libres, uno de esos 10 días libres es el día de cumpleaños. Así que no es un tema de discusión. Mateo, no se está discutiendo. ¿Hay alguna discusión por el tema de las horas de vuelo, particularmente, que la empresa quería más horas de vuelo por el mismo salario? Eso fue la discusión inicial, que es productividad. Eso era una productividad rara porque era más horas por el mismo salario. Bueno, fuimos discutiendo respecto a la productividad y nos fuimos acercando posiciones. Así que bueno, veremos hoy si... ¿Puedo hablar de un principio de acuerdo o todavía no? No. ¿Están lejos? No podemos hablar de un principio de acuerdo, pero sí que estamos más cerca que ayer. ¿Están lejos del porcentaje que pretenden ustedes y lo que ofrece la empresa? No estamos tan lejos, estamos más cerca que ayer, repito, pero no estamos tan lejos. El 90% que piden ustedes históricamente el último año y el 14-11 que pretende la compañía, ¿se puede buscar un punto de equilibrio en torno a un 30 o un 40%? Sí, a ver, a nosotros nos deben el 90%, nosotros nunca lo pedimos, entendemos que sería una ridiculez pedir un monto de ese estilo para saldarlo en una sola negociación. Y también entendemos que el 14% era bajo, así que estamos llegando a puntos de encuentro que veremos hoy si se dan. ¿Se mantiene el compromiso de no realizar medidas de fuerza mientras se mantiene el diálogo? Absolutamente, no va a haber medidas de fuerza mientras haya diálogo. ¿Hay un ultimátum, una fecha límite para sellar el acuerdo? De parte nuestra, no. ¿Por parte de la empresa? Entiendo que en un momento estuvieron en la posición de que si no había acuerdo inmediato íbamos a un procedimiento preventivo. Entiendo que eso seguirá en pie, pero bueno, eso no es un tema nuestro. ¿El gobierno manifiesta esa predisposición que tienen ustedes los gremios para dejar de lado esa amenaza del proceso preventivo, el cierre, la privatización? ¿Están más cerca de mantener la compañía abierta? Yo entiendo que a medida que avancemos y a medida que nos vayamos poniendo de acuerdo, el procedimiento preventivo de crisis se va alejando. Ahora, acá hay muchos interlocutores, muchos jugadores, está la empresa, está el gobierno, y hasta tanto no haya un acuerdo, todo puede pasar. Bueno, Marina, Débora, parecería, Pablo, ser que se acercan las posiciones, ¿eh? Sí, claro. Sí, primero, sí, eso es lo que decía Mateo Ferrería, ¿no? Que no habría medidas de fuerza mientras esté la negociación abierta. Esa es una noticia que a esta hora es relevante para tanta gente que está pendiente de la conflictividad de aerolíneas. No habría medidas de fuerza mientras siga la negociación abierta. La negociación está abierta y están acercando posiciones. Dijo, en lo salarial están mejor que ayer y el tema de los beneficios, privilegios, como quieran llamarlos, también se están discutiendo y se han puesto sobre la mesa. Exacto. Así que, bueno, da la sensación de que se avanza, ¿no? Es el punto salarial, me parece, claro, el kit de la cuestión de hoy. Se los digo esto de antemano, ¿no? Parecería ser que todo lo
secundario parecería estar resuelto. Hoy lo primario vuelve a ser el salario. Y yo le hacía la pregunta, ¿no? Entre el 90% del reclamo original y el 11 o 14% que ofrece la compañía al gobierno, parecería encontrarse un camino de equilibrio entre un 30 o 40%. Claro. Ese parecería ser el fin de la cuestión. Bueno, ayer nos daba un dato Maxi Sardi, que es que ese 35%, si se cerrara en un 35% de recomposición salarial, bueno, el Estado lo podría compensar con lo que se ahorra en los beneficios resignados, Maxi. El ahorro en tanto en traslados, que era algo lo que están negociando, es poder hacer un pool, que de todas maneras tiene un costo, habrá que ver cuánto es, pero seguramente será menor que la cifra que hoy se gasta en remises, más lo que se ahorren en lo que tiene que ver con pasajes tanto en primera como en business, obviamente permiten compensar el aumento de sueldo. Imagino que no alcanza, ¿no? O sea, están más o menos equiparados en el semestre y lo que está buscando el gobierno, claro, es patear un poco la negociación en adelante, en tanto se pueda poder avanzar con algo que vos bien decías, Débora, no está el número hoy para impulsar la privatización, pero por ahí alguna otra solución de coyuntura que por ahí implica también podar algunas, claro, frecuencias hacia, claro, destinos extranjeros y demás, que son las que hoy, claro, estarían dando déficit. Tirar hasta abril y zafar el periodo de fiestas de vacaciones, que es clave. Bueno, y me parece que también fue muy, por lo que dijo ahí el Mateo Ferrería, que fue una herramienta que sirvió a los fines de la presión, la negociación del gobierno, el proceso preventivo de crisis, sí, porque, claro, él lo mencionó y dijo, bueno, quizá todavía está sobre la mesa, pero como cada diciendo, vez más lejos. Sí, esa carta, digamos, que jugó el gobierno, me parece que sirvió para sentarse a la mesa de negociación. Así que, bueno, buenas noticias, sí, podríamos decir. Sí, sí. Sí, los empleados estaban muy preocupados por eso, digamos, de que quizás lo llevara al extremo que tienen los gremios hiciera peligrar justamente los puestos de trabajo. Sí. Bien. Bueno, estamos atentos ahí, Pablo. Entonces, la conflictividad, por lo menos gremial de Aerolíneas Argentinas, queda en un paréntesis, sin medidas de fuerza anunciadas, hasta tanto se termine esta negociación que está abierta. Así que esa es una buena noticia para los pasajeros, ¿no? Exactamente, Débora. El compás de espera, la negociación y, a diferencia de ayer y el viernes, tercer día consecutivo de reuniones y encuentros, hoy parecería ser el más benévolo en cuanto a llegar a un principio de acuerdo. Esperemos que cerca de las 6 de la tarde, cuando finaliza la tercera reunión, haya buenas noticias. Perfecto, gracias, Pablo. Reconectamos en cualquier momento y nos vamos al Congreso de la Nación. Volvemos al Congreso para actualizar la información. Estaba prevista para las 15.